Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Rizerbeck y estamos en un video un poco informativo, noticias del canal. Tiene tiempo, tiene una semana más o menos, que estoy un poco inactivo en el canal. Yo lo sé y tiene su explicación y aquí lo van a saber. También van a saber qué va a pasar con las series en el canal, qué se viene y... pues bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, estoy inactivo porque volví un viejo vicio. Es un juego multiplayer masivo online que se llama Ragnarok. No el 2, que está de moda, el 1. Desde hace mucho tiempo, por si alguien tiene curiosidad o alguien sabe, es el servidor de Atlantis Row, un servidor mexicano dedicado. Y pues bueno, ¿qué les cuento? La verdad estoy muy muy viciado, me tiene mal. También he estado inactivo por el hecho de que no he tenido juegos para grabar. Pero ya pronto sigue uno que tanto van a querer y tanto les va a gustar. Yo lo sé. Pero bueno, voy a tratar de buscar el equilibrio entre este juego y entre el canal. Bien, ya que posiblemente se vino un cambio en mi vida muy grande en estos 2 meses. Que obviamente va a ser mejor para mí y mejor para ustedes. Porque si ese cambio se hace, señores, yo voy a tener literalmente todos los putos videojuegos para el canal. Todos los juegos los voy a tener. Bueno, no todos, pero los que me gusten. Voy a tener la posibilidad de comprar... Se abrió solo la puerta, güey. Voy a tener la posibilidad de comprar los juegos que yo guste. Y pues bueno, no sé, eso no es seguro. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Y pues bueno, comentándoles otra cosa. Se vienen ya capítulos nuevos de All In Between Worlds, señores. Por mucho pensarlo, es difícil grabarlo, yo lo sé. Y muchos me lo piden, siempre me piden a Link Between Worlds. Siempre digo, es que no tengo juegos para grabar, puta madre, y está Link Between Worlds, es una joda grabarlo. Pero lo puedo grabar, lo voy a hacer. Lo haré, lo prometo. Pero bueno, después de Link Between Worlds me preguntan mucho, ¿qué pasó con Twilight Princess, Rizer? Sube Zelda, sube The Legend of Zelda, sube a Link Globito. Ya he dicho muchas veces qué pasa con Twilight Princess. Lo que pasó con Twilight Princess fue triste. Como ya saben, yo no lo juego en PC, en consola, lo juego emulado. Bien, cuando un emulador de ese calibre, por ejemplo, del GameCube, para emular eso tú necesitas una tarjeta de video. Como ya saben todos, mi tarjeta de video petó, se murió, se jodió, se quemó, se calentó, tiene artifacts, ya no sirve. Ya no sirve, se va a morir, ya para siempre, así. Pero el día que yo voy a comprar una tarjeta de video, voy a seguir subiendo Twilight Princess. O el día que lo compre en Wii y lo capture con la cap, aunque la calidad baja... Pero no lo sé, puede ser, la verdad no estoy muy seguro, pero para mí me parece mejor pues hacerlo de la tarjeta de video, ¿verdad? Comprarla de nuevo. Pero sí va a continuar algún día. Al momento mi situación económica no es tan buena como para comprar una tarjeta de video, pero ya saben que a mí me encanta hacerla. Y de que lo acabo, el puta. Y regañando en otro ámbito, la leyenda de Rizerbeck, sería de Minecraft, va a continuar, no se preocupen. Aunque el último live, dejen ver cuántos likes va, el último live stream. Yo dije que no iba a subir videos hasta que llegara a los 200 likes el video anterior. Obviamente es para subir series. Disculpen al hijo de puta que pasó con un escape bien fuerte. Bueno, van 180 likes, señores, faltan 20. Así que si están viendo su informativo, no han dejado su like en la leyenda de Rizerbeck, que es el último video del canal, obviamente antes de este. Dejen su like para que se suba a la nueva parte. Y esto puede ser porque lo subí en livestream y no tuvieron todo chance de verlo. Pero la serie se está poniendo muy buena, señores, debido a que ya estoy construyendo mi casa, está quedando bien HD y todo ese show. Bueno, cambiando de ámbitos, se viene algo diferente. Se viene a finales de mes, a finales de abril o principios de mayo. Pienso ir al DF, señores. Luego les contaré por qué, pero dentro de esa ida al DF... posiblemente me quede con Vesk. Como ya saben, Vesk es el youtuber con el que siempre hago live, con el que cotorreo. Vesk, un amigazo, un saludo para el pinche Vesk. Y a lo mejor me quede con él unos 2 días aprox, 1 o 2, no lo sé. Me quedaría con él, nada más sería para jugar su Xbox One, no para convivir con él, solo por el Xbox One. No, no es cierto, pues ahí para echar cura con el Vesk. Tal vez si voy y si llego con él voy a hacer vlogs y obviamente se van a enterar por qué. Porque voy para el DF. Es parte de mi cambio de vida. No me voy a ir a vivir al DF, aclaro 100%. Pero pues algo tiene que ver el DF con eso. Entonces luego lo van a ir sabiendo. Y pues bueno, este blog informativo la verdad se los quería hacer para ponerlos en tanto de cuánto mi situación. Porque mucha gente se pregunta, Rizer, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué no haces videos todos los días? ¿Por qué no haces live stream? Entonces mucha gente no sabe. Y a mucha gente que me pregunta así por Skype, por Facebook, sí le explico. Pero obviamente siempre es mejor un video para que todos sepan cómo va la cuestión, ¿no? Entonces,
Lo acaban de escuchar, si no lo entendieron bien, por favor regresen el video. Lo comento nuevamente, si vieron un cambio muy, muy drástico para mi vida, eso no quiere decir que voy a dejar mi canal, al menos no creo eso. No creo dejarlo, aunque esto no me deja dinero, ya todos saben, pero igual lo hago por hobby, ¿no? Yo sí lo hago por hobby. Se vienen nuevos capítulos de In Between Worlds, Valley Princess hasta nuevo aviso, la leyenda de Rizzer me continúa y posiblemente esta semana empecemos con Wind Waker HD, señores. Así es, Wind Waker HD. Y pues bueno, este fue el informativo de día lunes. No voy a hacer informativos todos los siempre, nada más esta vez porque la situación lo meritaba, ¿no? Ya tenía tiempo sin hacer videos, tan seguido, todos se preguntaban qué show, qué pasó con Rizzer, bla, bla. Entonces, pues bueno, este es el informativo, espero les haya gustado, espero que hayan entendido todo. Si no, regresen el video. Si viene nueva serie, si nueva actividad, no les prometo live stream todos los días, pero sí video. Entonces yo fui Rizzerbe, gracias por haber visto este video y desde luego, amigos y amigos, bye. Y recuerden, vayan a dejar like a la leyenda de Rizzerbe para llegar a los 200 y suba nuevo video. Bye.